Hola, ¿qué tal? Amigos del canal, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo un video más en el cual quiero compartir con ustedes un dispositivo, pero antes que eso quiero preguntarles si les ha pasado que al momento de perforar con su taladro se dan cuenta que la perforación les quedó torcida. En este caso, yo hago estas piececitas que son para juguetes de madera, para autitos, avioncitos, cosas así, y cuando hago esta perforación, al momento de yo colocar un tarugo, me doy cuenta que la perforación me quedó, ahí se nota, me queda torcida, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer un pedestal para nuestro taladro, que cuando hagamos esta perforación nos quede realmente recta y no nos pase este problema de que nos quede el tarugo o la pieza que vamos a colocar ahí, que no nos quede torcida. Así que nos vamos al video. Para empezar a hacer nuestro pedestal, vamos a ocupar este trozo de perfil que es de 30-40 en un espesor de 1,5 y necesitamos cuatro trozos que tengan un largo de 20 centímetros. Dimensionamos los cuatro trozos y también vamos a necesitar un trozo de 45 centímetros de este perfil que sería de 20-20 en un espesor de 1,5. Cortamos y hacemos la base para nuestro pedestal. Nos vamos a saltar esa parte y les voy a mostrar la base ya soldada. Acá están los cuatro trozos que cortamos del perfil más ancho, que es de 30-40, y el perfil de 20-20, que era de 45 centímetros, lo soldamos al medio de nuestra base y el cual nos quede en un ángulo recto de 90 grados. Esta parte no la mostré en el video porque es lo más sencillo y para acortar un poco el video nos saltamos esa parte. Ahora vamos a necesitar un perfil de 25-25 en un espesor de 1,5 y este lo vamos a cortar a un largo de 12 centímetros. Este va a ser el trozo que va a entrar, pero este tenemos un problema que nos queda con un poco de juego. Entonces, para ahorrarnos ese juego que nos queda, vamos a cortar dos trozos a la misma medida de este perfil y para colocar dentro de este perfil, el cual nos va a permitir que el desplazamiento sea lo más ajustado posible y no nos quede con ese juego. Lo vamos a colocar ahí. Y ahí se puede notar que ya quedaría más ajustado y no nos queda con un juego. Pero como soldamos estos pedazos de metal dentro de este perfil, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos unas tres perforaciones en las dos caras donde vamos a colocar el perfil. ¿Qué es lo que hacemos después de perforar? Colocamos nuestro pedazo de platina y en estas perforaciones vamos a soldar.
Ahí estaría soldado. Así que ahora vamos a devastar y vamos a probar qué tal nos queda. Ya estaría devastado, donde soldamos las dos platinas en el interior. Lo vamos a probar. Nos quedaría bien. También hicimos el mismo procedimiento con otro trozo más pequeño. También se puede apreciar que soldamos las platinas en el interior. Ya, este trozo lo cortamos a 4,5 centímetros. Y este iría en la parte superior del otro. Como se puede ver, desliza correctamente. También cortamos un trozo de tubo del diámetro del taladro, y el cual lo vamos a soldar a este trozo de perfil de 20-20, y este lo cortamos de un tamaño de 8 centímetros. Entonces este lo vamos a soldar ahí para luego colocarlo en este perfil. Esto tiene que quedar en un ángulo de 90 grados. Tiene que quedar lo más exacto posible, porque si nos queda con un poco de inclinación, la perforación igual nos quedaría torcida. Lo vamos a soldar acá primero y después lo vamos a soldar en este perfil y les muestro cómo quedaría. Escuadra magnética, nos aseguramos de que el ángulo quede lo más recto posible. Ahora la vamos a devastar y seguimos con el siguiente paso. Ahí ya estaría devastado, donde la soldamos, y lo vamos a probar qué tal nos quedó. Se puede ver, estaría bien. Ahora vamos en este fierro más pequeño, vamos hacer una perilla para que esa perilla trabe este fierro ahí
y solamente se desplace este al subir y bajar el taladro. ¿Ok? Entonces, ese sería el mecanismo que tendría que ser. Entonces, para trabar este perfil, le vamos a poner acá, le vamos a hacer una perforación y vamos a poner un peno con una perilla para poder girarlo. Ahora, con estos retazos de metal que tengo acá, vamos a fabricar nuestra perilla para poder trabar el mecanismo. Y este nos quedaría así. Le dimos solamente unos pinchazos porque en la parte de aquí del medio vamos a colocar un perno y ese va a ser el que va a entrar y el que va a trabar la pieza. Ya tenemos perforada la pieza más pequeña, así que acá estaría el perno, el cual vamos a colocar acá y vamos a soldar esta tuerca y luego ocuparemos solo un pedazo de este perno para soldarlo en esta pieza. Ahí estaría ya la tuerca pinchada, así que vamos a ocupar el perno, el cual vamos a soldar en esta parte. Ahora cortaremos un pedazo y ya al asegurarnos de que el perno estaría bien centrado, terminamos de dar el resto de soldadura. Ya soldamos nuestra pieza y también la desbastamos. Ya nos habría quedado de esta forma. También soldamos la tuerca y también desbastamos esa pieza. Esta va a ser nuestra perilla que va a entrar aquí. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque es más fácil para poder girarla y uno ejerce menos fuerza al apretar. La vamos a probar. Circula sin ningún problema, se desliza bien y la apretamos. Y se puede ver que quedaría perfecto. El siguiente paso sería colocar el resorte que va a ir más o menos, lo vamos a dejar a una distancia de reposo, que quede una separación aquí alrededor de un centímetro. Soldamos los pernos ahí para que sujete nuestro resorte. Las dos tuercas de los penos donde va a ir el resorte soldadas, tanto en esta pieza como en esta, la vamos a poner
y vamos a probar qué tal nos funciona. Vamos a apretar, ponemos el primer perno con el resorte. ¿Por qué le pusimos tuerca? Porque si necesitamos algún día cambiar el resorte o desarmar, es más fácil hacerlo de esa forma. Entonces, ahí estaría el resorte colocado. Ahora tenemos que cortar esta pieza para poder soldar un perno con dos tuercas de esa forma, para que este pueda apretar el taladro. Así que primero vamos a fijar estas tuercas y luego dividimos ese trozo de tubo para después con el perno poder apretarlo. Para hacer ese mecanismo vamos a ocupar dos tuercas y un pedacito de tubo, el que va a ser el que haga la función de ir apretando esa pieza. Así que vamos a pinchar y luego cortamos el trozo de tubo. Soldamos las dos tuercas al trozo de tubo redondo. Luego que estaban soldadas, lo cortamos para poder abrirlo un poco y que calce dentro el taladro. De las dos tuercas, solo esta la dejamos que permaneciera el hilo interior de la tuerca, y el de este otro lado se lo sacamos con una broca de casi la medida del interior de la tuerca, para poder borrar el hilo y que el perno entre y solamente se enrosque en esa. El perno que ocupamos fue este, y también le hicimos una perilla para poder ajustarlo, y vamos a ocupar un trocito de tubo, el cual ese va a ser el que va a dar el ancho cuando necesitemos apretar. Entonces acá, como borramos el hilo de la tuerca, este entra sin problema, se desliza y solo en esta tuerca va a apretar. Y cuando este trocito de tubo se empiece a apretar con eso, este va a lograr empezar a apretar nuestro tubo, el cual iría de esa forma. Estaría colocado y colocamos nuestra llave para que apriete, y al momento que este tubito empiece a apretarse contra esa tuerca, va a apretar. Ahí estaría apretado, estaría firme. Ya teniendo esto listo, ahora vamos a hacer el mango. En esta parte vamos a poner unas platinas para lograr crear la palanca que va a hacer el funcionamiento de que logramos subir y bajar el taladro. Para ir terminando, soldamos dos trozos de metal en nuestra base
y podamos afirmar las piezas que vamos a taladrar. También hicimos la barra para nuestro pedestal, la cual va a subir y bajar el taladro. Le hicimos dos perforaciones, la cual el primer hoyo lo hicimos a 1 centímetro y el segundo lo hicimos a 7,5 centímetros desde la orilla. Y también ocupamos un trozo de platina de 18 centímetros, la cual le hicimos un hoyo a 0,7 milímetros de distancia desde la orilla. Ahora lo vamos a armar para que vean cómo nos quedó. Colocamos primero la base donde va a ir el taladro. Colocamos la pieza, la que va a trabar, y nos va a dar la altura a la que queramos trabajar. Colocamos nuestro resorte y como pueden ver pusimos dos pernos, en el cual en el primero va a ir nuestro mango, el que va a subir y bajar el taladro. Lo trabamos con una mariposa, ustedes pueden colocar una tuerca, lo que estime necesario. En este de abajo colocamos nuestra platina, la que también iría con una mariposa. Y en esta parte colocaríamos un perno y una tuerca y tendríamos ya nuestro pedestal terminado. Y así quedaría armado. Ahora, antes de probarlo con el taladro incluido, le vamos a dar una capa de pintura y les muestro cómo quedaría y también lo vamos a probar cómo funciona. Ya le dimos su capa de pintura. Perilla. El agarre de nuestro taladro. Y nuestro mango. Cual funcionaría de esa manera. Ahora vamos a colocar el taladro y vamos a hacer una prueba qué tal quedó funcionando. Apretamos la broca y colocamos en la base. Apretamos nuestro taladro, nos aseguramos de que quede recto. Y haya quedado fijo y firme. Probamos. Ahora colocamos una broca
y vemos si nos quedó a escuadra. Como se puede ver, quedó nuestra perforación recta en un ángulo preciso de 90 grados, así que estaríamos con nuestra herramienta, con nuestro pedestal para nuestro taladro, funcionando en óptimas condiciones. Espero que la idea de este pedestal para taladro les haya servido. Espero que lo puedan realizar en su casa, en su taller, y que le puedan sacar el máximo provecho de esta herramienta. Espero que si el video les haya gustado, le den un like. Los que no están suscritos al canal, espero que se puedan suscribir. Y dejen sus comentarios en la plataforma para ir mejorando el canal y esta comunidad. Espero que les guste y nos vemos en un próximo video.